Check, 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 check. Saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. The Connection. Welcome to Esto es Plena. Seguimos aquí en Esto es Plena, estamos haciendo los clips, manito. Aquí estamos haciendo los clips de la plena. En este momento estamos aquí con una seguidilla que le estamos dando algunos clips de Pascual, manito. En los tiempos que Pascual estaba preso, bueno, la que hice hace un momento, no sé si para ese tiempo todavía estaba preso, pero sé que no estaba grabando todavía, no creo. Pero estas son vainitas que son bastante criolla, bastante autóctona aquí. Vainas que han sucedido en el género y que estábamos atentos para ese tiempo cuando esos manes subían vainas y tú las veías en Facebook y toda esa vaina por ahí. Porque todavía no estaba ahí que pegado Instagram como ahora. Ya después algunos de estas vainas se colaron en Instagram también, pero sabemos qué hora es lo que sabemos qué hora es. Ustedes saben qué es lo que es, ¿sí o no? Un saludo a toda mi gente del C3, Colón, you don't know, big up on yourself, mi gente de Bocas, mi gente de Chiriquí, el C4, ustedes saben también qué lo que es por allá, la gente de la city aquí en la capital y en el West Side. Aquí abajito van a encontrar siempre el Instagram de Esto es Plena para que nos sigan allá. En la descripción del video le dejamos un enlace al canal de nuestros amigos de Somos Pana 507 para que pasen por allá y vean el contenido. Asimismo le dejamos también el email de contacto para cualquier propuesta de negocio, estamos a la orden, y encontrarán el enlace o link a la cuenta de PayPal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución. Vamos a hacer una pausita aquí, denle like al video. También suscríbanse al canal si no se han suscrito y si pasan por acá por primera vez, toquen también la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando subimos nuevo contenido, loco. Tengo que mandarle un saludo también a la panameña community fuera de Panamá, a mi black community que anda por allá afuera también, a todos esos panameños en Flatbush, New York, a toda esa gente en Orlando, Tampa, en Boston, en Maryland, en Las Vegas, en San Diego. All around the blood clot world, all my panamanian people, loco, big up on yourself. Estamos aquí caminando con lo que es la plena blota. Así que vamos a vivir nuestro clip, loco. Vamos para allá. Óyelo, dímelo, pa' cuál es el man que hace beats instrumentales con lo que sea, loco. Mega P. Yeah. Let's go. Chucha. Oye. Vívela. Back one. Yeah, 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 yeah. Chapa, esos tiempos los manes estaban presos haciendo de la suya, manito, celular corriendo, rodando allá adentro y los manes manda. Y él solito hace su beat y él mismo está rapeando mientras que está tocando su vaina. Chao, un minuto de saludo para cual cuando manda. A la matemática la resuelta ahí, compa. Mándale un culo para eso. Empieza eso desde arriba. Dale para ver. Dile. De mi plata yo le doy 1000. Copien. Que adivinen al que en la cama luce infantil. ¿Quién será? Desde ahora hasta abril. Desde ahora hasta abril. Si estamos en diciembre, ¿son cuántos? Son 4000. Yeah, yeah, yeah. Mil. Oh. Dile. Estas canciones son vainas que se deben grabar, pero se deben grabar con instrumentales así mimito para que la gente pueda escuchar los palabreos, para cuál y vaina, para que la gente copie, porque la gente le gusta eso. Y son canciones que en show tú ni te la tienes que saber, pero te puedes conducir con los tags, con el corito, con la vaina. Esto es efecto que tú tenías que volver a traer, porque la plena que está haciendo se ve que tan dura. Tengo que meterle más mente a lo que tres que tiene grabado ahí, que ya la tengo aquí seteada, vengo con esas reacciones. Pero estos estilos así, compa, tiene que hacerla y instrumentales cool, así como es. 4000, dime para ver. Espérate. Están viviendo esto, están viviendo esta dinámica. El man está diciendo que está dando 1000 para que digan quiénes son los manes que en la cama lucen infantil. ¿Ah? Si en 4 meses son 4000, entonces está empezando a decir los nombres para que ustedes digan si es o no es. La coite, es un juego de mente, un juego de palabreo, pero una dinámica bastante cruel, porque esto
involucra a la gente y es jocoso a la vez. Mete en el barril. No. Espérate, espérate. ¿Cómo? 4,000. ¿Quién es? Kill. Son 4,000. Kill. Tommy Reed. No. Shaquille O'Neal. No. El chavo que se mete en el barril. No. El chavo que se mete en el barril. No, ese no es. No. 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 El que vende Sarí. No. No es ninguno de ellos, loco. No es ninguno de ellos. ¿Qué chucha será? No es ninguno de ellos, mo. No adivinaste, no aceptaste. Pero tú a ver este premio tú debes ganarte. Son 4,000 palos, sale un combate. Son que tienes que concentrarte. Ey, ese video como tú no lo vas a ver. Y se mata aquí en la cama como un bebé. Ah, ya me acuerdo, loco. Esta es la vaina de Yemil. Eso era de la vaina de Yemil. Y que el vaina del muerto. Chucha, se me había olvidado. ¿Quién se acuerda de esta vaina? ¿Quién se acordaba de esta vaina que el mal le tiró ahí a la vaina de Yemil, loco? ¡Qué sopa, loco! No. Se fue con el vecino porque no le hizo el remolino. ¿El qué? ¡El remolino! ¡El remolino! ¡Dile! ¡El remolino! ¡Pero un idiota está culeado con pantalón, loco! ¡Dísela de nuevo! ¡Manda! El remolino, chucha. Y por el vecino, porque no le hizo. Él, el dile. Peor que no venga el pantón, porque fue un idiota, culeaja con pantalón. ¡Ah! Porque estaba como un muñeco inflable. Quebró, lo estaba quebrando, loco. Y a mí se me había olvidado esta vaina. Y esa fucking anda, que lo que está cambiando. Viene el cambio, viene el cambio. Viene el cambio. Dile. Ajá. Mami, tú tienes que entender eso, loco. Tú estás en la calle y yo preso. Mami, tú no ves que te deseo, te quisiera aquí, pero la verdad es que tú estás muy lejos. Estás por allá, loco. Oíste, tú estás en la calle y yo soy un reo, loco. No va para la visita, nada más está viendo a la guía en llamada en video, loco. Es virtual. Está viéndola en videollamada y está escuchando una voz de un hombre a los leos, manito. Esta es una historia, cuéntale, Pascual. Este también tiene ese flow de storyteller, manito. Este tiene que ser un storyteller de danzar, porque chucha madre. Este la piel tiene talento, miente, disculpa mi francés, pero este es muy duro, manito. Lamentablemente no están haciendo el trabajo muy bien, loco. Hace falta que le metan eso, lo cultural, tú me entiendes, los campechanos, los criollos, eso es lo que tienen que meterle a lo que están haciendo. No se vaya muy fucking all star por allá arriba, loco. Tiene que traerlo a nivel de los campechanos, loco. Lo que la gente se identifica, lo que ponga eso, pone a la gente a reírse, a gozarla. Yo te veo, solamente te veo por llamadas en video. Y me motroceo, ya me motroceo. Cuando escucho una voz de hombre, yo veo a lo lejos. Por eso que te puteo, te digo, Julio da zorra, por eso que te deo. Mami, tú tienes que tener eso. Yo te tengo queso. Es por eso que vamos, yo soy el expreso. Cambio, 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 cambio. Acuérdate que lo que siembra tu cosecha, como quieres que te respete si eres bien arrecha. Ajá. Segunda parte, segunda parte. Acuérdate que lo que siembra tu cosecha, como quieres.
acuérdate que lo que tú siembras tu cosecha. ¿Cómo quieres que te respeten si eres bien arrecha? Acuérdate que lo que siembra tu cosecha. ¿Cómo quieres que te respeten si eres bien arrecha? Ah, marido que tú coges, marido que echa. Parece como que Cupido ya nunca la flecha. Cupido no tiene flecha para ella, mano. Acuérdate que lo que siembra tu cosecha. ¿Cómo quieres que te respeten si eres bien arrecha? Marido que tú coges, marido que echa. Oh. Ey, dile. Mami, contigo quiero tirar talla, suave, espérate, deja que mi macho se vaya. Dile. Conoce, ajá. Cualquiera está escuchando La Plena y dice, chucha, el mal le va a tirar cinta a la ella. Dice, ¿para qué chucha tú le haces eso al pelado, loco? ¿Qué? Te senté. Conocé. ¿Para qué? Para cantarte tu dao. Dile, tú le haces eso al pelado. Tan duro que por ti ha trabajado. El hombre, en vez de venir a tirarle los perros, le viene a mandar para la pinga putearla. Para que tú lo tengas, como cosecha. ¿Qué echa? Es la flecha. Oh, oh. Oh, 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 oh. Yo me voy a reír. Yo me voy a reír. De esa fucking Aleoncio. Todos los males que vi a Real no salieron de este CD. Iba a salir al otro CD. Manda, hay que dejar eso hasta aquí, compa. Chucha, loco, eso sí te voy a decir, este mate saca buco risa con esa parodia, esa vaina que ese hombre arma en sus canciones, compa. Estos son vainas que vale la pena, pero tú sabes cómo. Si tú juntas un equipo de trabajo que no conoce tu estilo, no conoce qué es lo que es tu fuerte, y te quieren convertir en otra vaina que tú no eres, entonces ahí es donde la vaina se van y se echan fatal. Compa, si ahora mismo hay alguien que está metiéndole el presupuesto, que está trabajando con Pascual, tienen que ir para atrás, ver toda la vaina que hicieron, lo que le gustaba a la gente, y sacar proyectos en base al estilo, al carisma que él tiene, para exponer que sea diferente a lo que está actualmente ya monótono, tú sabes. Porque la P tiene, loco. Tú ves toda esta vaina y tú, chucha, cómo esta vaina no se convirtieron en canciones, cómo esa vaina no andan por ahí, cómo yo no puedo descargar esta vaina por ahí y escuchar esos audios en buena calidad, con instrumentales cruel, con temas así. ¿Por qué? ¿Para cuál? Guapín de loco. Este man es demasiado duro, está brutal, loco. Recordando, tú sabes que son los clips, loco. ¡Plena! Nos la vivimos hasta ahí, loco, con Pascual, loco. Big up yourself. Estos son los clips, Plena Panameña. Entiendan que esto es lo sabroso de los del sazón. Esto es el concolón, la vaina que uno veía, que uno siempre practicaba y uno siempre hacía en la calle, en la esquinita, con los frenes, tocando con la tabla, la madera, el tanque. Cualquier vaina donde tú puedas sacar un ritmo, una instrumental y ponerse a improvisar, joder y vaina. Eso es lo que hacíamos todo el tiempo. Y eso es lo que vuelve a traer esos recuerdos cuando uno ve esa vaina, manito. Hasta que el flow, hasta que chucha, tú sabes, ¿no? Tiempo aquello, loco. Y esos son tiempos que nunca van a volver, pero tenemos enseñanza, tenemos vaina que podemos coger de esos tiempos y se pueden exponer, se pueden volver a traer de una manera un poco más moderna, de una vaina más actualizada, pero definitivamente no se pueden perder la base, loco, y eso es lo que está pasando hoy en día. Muchas de las bases se han perdido. Con esto vamos a seguir metiéndole algunos clips para ver qué es lo que es. Vamos a buscar vainita por ahí, reírnos de eso, pasarla bien, gozarla. Y ustedes saben qué es lo que es, loco. Si les gusta lo que estamos haciendo, comenten, compartan, den like y todo ese poco de vaina. Si saben algo que yo no sé, vieron algo que yo no vi, también coméntenlo aquí. Pero si andan por la calle, eso sí, cuídense, 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 que se les quiere de gratis, loco. La calle no tapa humano. Bless. Casa, en panameño le decimos shanting. A las mujeres de cariño, mami. Y al night train, va.